modo Cars. Fue muy divertido, estaba yo solo, ya sé. Pero pues ya saben, es que nadie es un digno rival para Yair en el Go-Kart. Así que gané. Pues estaba jugando, ya se lo animo que no ganara. Pero fue muy divertido, nunca había visto Go-Kart en una convención. Y tenía años, años sin subir un Go-Kart desde la primaria, creo. Entonces fue una experiencia muy gratificante, por así decirlo. Oigan, de verdad que cuando andas de un cosplay a otro no te puedes reconocer. Y más cuando andas con el aspecto que acabo de encontrar a esa persona. Miren, miren cómo está. A ver, ¿lo pueden reconocer? Les doy 3 segundos para que lo reconozcan. Creo que no, yo tampoco lo conocí. Dime quién eres, ¿quién eres? Hola, hola, soy Angel Miranda, cosplay de Loki. Aquí con nuestro amigo Yair, que se sorprendió más que yo. Miren qué diferente se ve. Miren, o sea, ¿por qué hoy no fue Loki y sí un unicornio? No, claro que va a ser Loki, ahorita en un rato nos vemos de Loki. Pero ahorita vamos llegando, vamos checando cómo está. Te viniste en pijama, no te cambiaste. Ah, no, así como me levanté, así llegué. Así que, ni modo. Cuando me dijo, no te acuerdas de mí, mi excusa fue yo, quítate los lentes para ver quién eres, a lo mejor así te reconozco. Saludos. Síganos en Facebook, en Twitter. ¿En dónde estamos más también? En YouTube y Facebook, yes, e Instagram. Vamos al canal de La Reseña. Yes, sir. Y Angel Miranda. En todas las redes. Claro. Amigos, pues estamos con nadie más y con nadie menos que alguien que no ocupa presentación. Gerardo, ¿cómo estás? Encantadísimo, hermano, de estar contigo. Oye, ¿cómo te la estás pasando aquí en esta MegaCon 2019? Es la segunda vez que vengo, así que feliz. Me encanta la gente del norte. Sabes que la gente del norte del país son muy entusiastas, extrovertidos, les encanta divertirse. Sí, somos muy escandalosos. Y eso me encanta, eso me encanta. La primera vez que yo te escuché fue en La Máscara. Okay. Es un personaje que está aquí, que a mí me encanta. Dinos, ¿consideras tú que La Máscara es uno de tus personajes favoritos en cuanto al doblaje? Fue de los más complicados en mi vida, porque Jim Carrey es un actor muy complicado de doblar. Y por él me gané un premio, por doblar La Máscara. Entonces significa mucho para mí. En realidad todos los personajes significan algo especial en mi vida. Pero sin duda Jim Carrey con La Máscara, con otra película que se llamó El Lunático, Los Pingüinos de Papá, Majestic, que también lo hice, en Kick-Ass 2 también. Entonces ha sido complicado doblarlo, ¿eh? Si excluyéramos a Capitanazo, a Freezer y a Jim Carrey, un personaje con el que usted estuviera muy encariñado, ¿cuál sería? Ve de Venganza. Ve de Venganza. Cada vez que me lo preguntan, ni siquiera lo pienso, ¿eh? Este es mi personaje favorito de toda la vida. Freezer, por supuesto, que tiene un lugar especial en mi vida. Freezer es el personaje por el cual en todas partes nos invitan, a todas partes voy. Y tiene un lugar especial, tiene un nicho especial en mi vida. Pero Ve de Venganza es mi favorito de favoritos por la complejidad del personaje, por lo difícil que fue doblarlo, porque en él no hay que doblarlo, es decir, no hay labios a los cuales doblar, sino hay que interpretarlo completamente, reinterpretarlo del original, hacer una versión al español para que le guste a la gente. Eso es lo complicado. En cuanto a Freezer, ¿notó un cambio muy extraño o significativo de Dragon Ball Z a Dragon Ball Super en el doblaje de Freezer? Sí, por supuesto. Lo que tuvimos que hacer con Freezer de los 90... Amanerado. El Freezer de los 90 al Freezer de los 2000, lo que tuvimos que hacer fue, sobre todo en la película, porque fue... Recuerden que Freezer volvió a aparecer en La Resurrección de Freezer. Para que ustedes lo recordaran, en los 90 las transformaciones de Freezer fueron de poco a poquito, ¿te acuerdas? Sí. Y en la película La Resurrección de Freezer aparecían todos de un jalón. Aparece el Freezer con cuernos y luego el Freezer sin cuernos y luego el Freezer dorado. Entonces, para que ustedes pudieran entender que había una diferencia entre un Freezer y otro, había que hacerlos muy marcados a cada uno. Por eso el primer Freezer es muy elegante. El segundo Freezer, que es este Freezer suavecito, tenía que ser mucho más marcado el amaneramiento para que cuando llegáramos al Freezer dorado fuera mucho más fuerte. Había que marcarlos mucho. Gracias, Gerardo. No, aquí al contrario. Un verdadero placer, hermano. Muchas gracias. Por parte de La Reseña, seguimos aquí el Megacon. ¿Algo que quieres decir a las personas? Claro que sí. Malditas sabandijas de La Reseña, soy el emperador Freezer, solamente para decirles pórtense bien. Porque si no vengo y los destruyo, ni siquiera Goku los va a poder salvar. ¡Adiós, insectos! Me voy a morir. Seguimos aquí en Megacon y hoy, en este momento, me cuento con Ricardo Bruce. ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien, oye, mucho gusto. Oye, repitiendo la pregunta con Gerardo, ¿cómo te estás pasando aquí en esta Megacon edición 2019? No, muy bien, me ha tratado muy bien. La verdad, gente maravillosa que me he encontrado por acá. No había venido, la verdad, ni de hecho a Sonora, nunca había estado. Entonces, es una buena entrada aquí, San Luis, para conocer Sonora, muy,
buena gente. Oye, escucho tu voz, es como una voz formal, elegante, natural. ¿Cómo es el proceso para Celly, para Broly, para esas voces engrosarlas? No, ya, bueno, pues es trabajo actoral, porque uno le enseña desde que estudias teatro y estudias actuación, te enseñan a manejar la voz y te enseñan a cómo hacerla más grave, más aguda, más vieja, más joven, etcétera. Tampoco soy un polivoz, o sea, tampoco hago imitaciones ni nada, pero al menos mi timbre de voz sí lo puedo subir, bajar, etcétera, y eso es técnica, ¿no? ¿Qué es lo que le encanta de Mr. Satán que lo convierte en su personaje favorito? Pues es que es muy dinámico, es un personaje que es de lo más falso. Él se siente un superhéroe, una persona muy poderosa, pero cuando se enfrenta con uno de los grandes malos, con Cell o con cualquiera de ellos, entonces tiene sus problemas y todo, entonces cambia, lo suplica, ¡ay, por favor, perdóname! Ya sabes que estoy en edad de las travesuras. Entonces es ridículo y eso a mí me encanta mucho. ¿Algo que le quieres decir a los chicos que vienen al canal, la reseña? No, pues bueno, saludo a todos los que están aquí en este canal, La Reseña, de parte de Ricardo Brust. Muchas gracias por recibirme hasta acá, en Sonora, y pues bueno, pues por ahí estaré viajando a lo mejor, ojalá, en otras ciudades de Sonora. Estén pendientes ahí de, puedo decir, mis canales de Facebook, Ricardo Brust Doblaje en Instagram y en Facebook. Pero es Ricardo Brust Doblaje, porque hay un Ricardo Brust, ese no, ¿ok? Conste. Ya lo dieron, chicos, para que lo sigan. Muchas gracias por esas entrevistas y nosotros seguimos aquí en la MegaCon 2019. Continuamos. Chicos, es uno de los momentos más felices de mi vida. Ahora sí que estamos terminando el año como la gente decente. Ambos, tanto Gerardo como Ricardo, tipazos. Detrás de cámaras estamos platicando muy a gusto. La verdad, es una de las mejores experiencias haberlos entrevistado. Estoy muy feliz por eso, la verdad, no saben. Ahora sí que, como digo en mis videos, estoy emocionado, feliz, contento y cualquier sinónimo de alegría. Freezer los va a matar a todos si no les escuchan. En serio, tienen que suscribirse porque Freezer lo dice. Ya lo oyeron. Acabo de hablar con el organizador. Voy a grabar unos Itachas, unos carros, algo así se llaman. La primera vez que los veo. Así que vamos a ver la experiencia. Al ver esto, me siento como en la película de Rápido y Furioso, Reto Tokio. Fíjense que esa es la película que más me gusta de Rápido y Furioso, ¿eh? Como dato. ¡Sailor Moon! ¡Ah! Miren, tienen esta casa. ¡Sailor Moon! Perdón, es que me gusta mucho Sailor Moon. Y tengo una amiga que también le gusta mucho Sailor Moon. Un saludo para Cecilia. Y a mi mamá también le encanta Sailor Moon. Entonces, a mi mamá, que también es como yo, que le gusta el anime y las películas, estaría encantada con este carro, ¿sí? De ahí heredé mi lado friki, de mi madre. Bueno, regresando a lo de Rápido y Furioso. Mi película favorita de Rápido y Furioso es la de Reto Tokio. No sé por qué a la gente no le gusta, a mí sí me parece muy, muy buena. No sé, yo la disfruté bastante. Yo creo que es porque es muy diferente a los demás. Miren qué bonito, miren, le están dando mantenimiento, le están dando limpieza, vean nomás eso. Pero qué cosa. Sin duda alguna, lo que sí les voy a decir es que mi favorito es este, por Sailor Moon. Ok, chicas, tómanse la foto, claro. Sí, sí, pásale, digo, pues, quiero grabar ahí, pero pues hasta ahí parada. Pásale, no pasa nada, tú tranquila, tú graba. Te dan la foto. ¿Qué tan difícil puede ser? Ah, ya te diste cuenta. Ah, miren. I wish someone would make an anime about me. Desearía que alguien pudiera hacer un anime sobre mí. Yo también quisiera que alguien hiciera un anime sobre mí, señorita Serena. Pero les seré honesto, en cuanto a Sailor Moon, no he visto la serie completa, pero me gusta. Me gusta el personaje. Estoy en un stand de tiro con arco. Miren, ya lo conocen a él. Hola. Pues ahorita voy a estar yo ahí practicando mi puntería, a ver qué tal me sale. Vamos a ver cómo lo hacemos, chicos. Yo mido 1.55 y esta cosa mide casi lo mismo que yo. Ay, está más grande que yo. Y 1.70 ese arco. Ah, le di el centro pero no se quedó. Es como jugar beer pong, es cuestión de la postura nomás. Más, jálale más. Se quedó y se cayó. 50. ¡Qué diferencia! Hace rato. ¡Hola! ¡Qué diferencia! Hace rato vestido de. ¿Pony? ¿Zuro? Era un unicornio. Unicornio. Es unicornio, así es. Sí. Oye, me gusta el Tesseract, ¿eh? Oh, muchas gracias. Creación de Adventure Aurora. Muy bien detallado esa parte del Tesseract y de las cadenas. Me encanta como lo hiciste, Ángel. Bueno, como te lo hicieron, mejor dicho. Vean, también se lo hicieron ese.
Qué bien detallado está, ¿eh? No es necesario mencionar su parecido con Loki, porque él fue hecho para ser Loki. Ahora sí, ¿qué tienes que decir como Loki? No, muchas gracias. Pórtense bien, coman frutos y verduras, no hagan travesuras, de eso me encargo yo. Visiten la reseña. ¿Esperas la serie? Oh, my God, sí, con ansias. Ya me han llegado toneladas de información. Bueno, a lo mejor ya mucha gente lo sabe, pero sí, esa serie va a estar dentro del multiverso de Doctor Stranger. Los acontecimientos van a estar basados a partir de Endgame. Así es, entre otras cosas, pero sí, muy emocionado con toda esa parte y pues Loki para rato. Bien, chicos, pues seguimos aquí en el canal a ver qué más nos encontramos. ¡Venga, con! Sí. Bueno, siempre mando. ¡Ah, qué bonito! No se oye nada. Pero bueno, sí, ahí está, ¿verdad? Okay, muy bien. Déjenme hacer una de las voces que ustedes conocen. Una voz agresiva, así que cuidado, no se vayan a asustar, sobre todo los niños. Por favor, protéjanlos. ¡Bienvenidos a Himalaya! ¡Abominable! ¿Pueden creerlo? ¡Abominable! Yo, más bien deberían de llamarle el adorable o el amable hombre de la nieve. ¡Sería un éxito! ¿No quiere un helado? ¡El limón! ¿No cree que no? Hola, estúpidos seres humanos. ¿Cómo se atreven a invocar a Cell? Ahora mismo todos serán absorbidos para así convertirme en un ser perfecto. ¡Ah! ¡No se preocupen, amigos! ¡Ay, ya llegó el único, el increíble Mr. Satan, el maestro de las artes marciales! Y voy a acabar con esa... no sé si es lagartija, si es robot. ¡Pero le voy a dar un puñetazo! ¿Cómo te atreves, estúpido ser humano, a hablarme así? ¡No! ¡Perdóname, Cell! ¡Discúlpame, discúlpame! ¡Ya sabes que estoy en edad de las travesuras! ¡Por favor, ya! ¡Ya me loco! Loli, que ahorita está muy de moda. No cabe duda que la basura siempre será basura. ¿Ustedes piensan que soy un ser infernal? Pues se equivocan. Yo soy el mismísimo demonio. Así que prepárense, porque ustedes serán los próximos a morir. Pero ahora está el Broly, de ahora que está más chavo, ¿no? Ya saben que llevo muy inocente, apenas sabe, apenas puede pronunciar algunas palabras y todo, pero es así de... Hola, mi nombre es Broly y quiero platicarles una historia. La historia de mi mejor amigo. Su nombre es... Pues parece ser rata. Gracias, suena mejor. Hay amigos que me dicen, yo quiero tener el cuerpo de Broly. Y hay otros que me dicen, yo también. Bien, entonces 5 preguntas. Ahora, la cuestión es que, pues no digan las... Vamos a decir nada más las preguntas ahorita, ellos las van a llenar. Y luego hacemos las preguntas para ver si ustedes se las saben. Así de esa manera participan. A ver, ahí va la pregunta número 1. Apunten. 1. ¿Con quién nació Broly? ¿Cómo se llama el padre de Broly? Broly. ¿Cómo llamaba a Goku? ¿Cómo se llama el planeta donde está Broly? Entonces, ahora sí, ¿con quién nació Broly? ¿Tú qué pusiste? ¡Goku, hijo! Cerca, estuvo difícil. Tramposa la pregunta, ¿Cómo se llamaba el padre de Broly? Paragus. Paragus. ¿Eres aquí Paragus? ¿Varas? ¿Es el papá de Goku era bien Varas o qué? ¿Cuál tu papá de Goku? No, soy Varas. ¡Ah! ¿Tú sí te llevo el precio? Soy Varas. A ver, ¿tú qué pusiste? Yamix. ¿Yamix? ¿Y ese dónde sale? ¿Qué? ¡Naruto! ¿Sí? 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 En Naruto sale. Es el que más se divierte, o sea, no sé. Sí. ¿Cómo, o sea, Broly, cómo llamaba a Goku? Kakaroto. Kakayoto. ¡Ay, lástima, amigo! ¡Lástima! Una de dos. ¿O sí te la sabes? ¿O no puedes pronunciar Kakaroto? ¿Kakaroto? ¡Kakaroto! ¡Oh, muy bien! Esto. ¿Cómo se llamaba esta chica que le cerraba el ojo a Broly, que fue a rescatarlo? Canción, a ver, ¿tú qué pusiste? No sé. No. ¡Bulma! Te soplaron de allá, ¿verdad? Bulma. Sí, Bulma. ¿El nombre del planeta donde fueron expulsados? Es así. Estuviste a punto de hacerlo perfecto. Sí, sí. Planeta desterrado. ¿Qué cree? Que si la otra no me la sabía, está menos.
A ver, ¿dónde está el amigo? Tú eres el amigo de él. ¿Por qué lo aventaste? ¡Ah, tú sabes! No le ha atinado a ninguna. Creo que a una nada más. O una le ha atinado. ¿Tu amigo? No. ¿No? Ay, qué desgracia la aventura. Den un paso al frente y ya. Bueno, entonces, a ver, ¿cuál fue el conteo? ¿Cuatro? ¿Tú? ¡Una! ¿Y tú cuántas buenas? Tampoco sabe. No sé. ¿Dos? Y le vamos a regalar aquí al amigo que se la sabe de todas, que se está divirtiendo como enano. ¿Eres enano o eres niño? Niño. Muy bien. Muy bien. ¡Felicidades! ¿Ves? Es como las viejas, ya una vez que agarraron lo que tenían. O sea, ¿a poco no? Ya. No, ya, adiós, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Sí, los niños de ahora, ¿verdad? Ya les dan. ¡Ah, yo quiero esta! Hoy estará con ustedes en este evento el único, inigualable, poderoso, ejemplar, maravilloso, guapo, soñado, insuperable, talentoso, el non plus ultra, el máximo exponente del doblaje. Bueno, ya, se puso demasiada crema a sus tacos. Era con ustedes, Gerardo Regino. ¡Hola, chicos! No chingue el caputo frío. Me pregunta, ¿te vas a quitar la chamarra? Dije, sí, yo bien valiente, no, man. Antes de empezar, primero que nada, les pregunto, ¿show con censura o sin censura? ¡Sin censura! ¿Sin censura, entonces? ¡Sí! Eso es, porque venimos a divertirnos, a pasarla bien. Ya me dijeron que todo es más bonito en la frontera. Dice la Juanga, ¿no es cierto? En paz espante la Juanga. Vamos a tener solamente unos minutitos para preguntas y respuestas. ¿Qué sintió cuando hizo Aquaman en Injustice? ¡Ay, chinga! No hagas pausas, no chinguen. Oigan, dice, ¿qué sintió? ¡Ay, chinga! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te digo? Te sientes re desabroso. ¿Qué sintió cuando dice Injustice? Aquaman, me encantó. Súper chido, súper chido. ¿Quieres tomarle foto a mis zapatos? Ahí está. Es que yo soy equipo Freezer, vean, ahí está el zapato. Ahí están los calcetines. ¿Cuál es el personaje que más me gusta doblar? ¿Cuál es al que más me ha gustado doblar? A mi prima, fíjate, mi hija. No lo sé, parece. Oiga, que cortes aquí, no ya. Se me cayó. ¡No! Lo que más me ha gustado, ¿no? Es norteño. Ve de venganza. Ve de venganza es la neta del planeta para mí. A lo largo de mi vida me ha tocado doblar un príncipe azul como Dario. ¿Seguidoras de Sailor Moon? Nada más como 5 vinieron un chingo. Un desgraciado. ¿Seguidores de Dragon Ball? Pero también me ha tocado doblar un depravado con el Capitán Oso. ¿Seguidores de Casa de los Dibujos? Chiquito Cachún. ¡Beso triple! Ok, ¿y otra pregunta? Hace tiempo se doblaba mucho. Hace tiempo se doblaba Naruto. ¿La siguen doblando? Si la seguimos doblando, ¿a mi prima? Oh, ¿qué onda con mi prima? No. Por cierto, chicos, cuando vayan conmigo y quieren que les firme como Gai Sensei, fíjense. Ya me tocó un día un chamaquito que llega con un posterzote, así está, ya es que eran los totes que venden, con un Gai Sensei aquí y todo, que me dice, ¿me firma, por favor? Sí, claro, hijo. Y empiezo, ¡poder de la juventud! Ay, ¿cómo se escribe Gai Sensei? Y ya pues escribí, G-A-Y-Sensei. Y el niño dice, se lo voy a poner en mi cuarto, lo voy a poner ahí, lo voy a poner un póster. Y yo cuando se fue dije, puta. Cuando su papá ve ese póster firmado por un tal Geiser. Pobrecito niño, no va a acabar. Así que ve que lo escriba bien, ¿ok? En doblaje hay dos formas en las que te den un personaje. Te lo dan por adjudicación directa, te dicen, a ti te va y lo haces y ya se acabó. Y la otra es prueba de voz.
Cuando llegó la casa de los dibujos, nos llamaron para hacer prueba a Mario Castañeda, el que hace a Goku, y a mí, para doblar a Capitanazo. A ver con quién. Y entonces hubo una pelea de Goku contra Freezer para ver quién se quedaba con Capitanazo. Llega Mario, yo ya me tocaba entrar a grabar, y llega Mario y me dice, ¿me das permiso? Yo tengo prisa. Ah, pues adelante, pasa. Ya es Mario Castañeda, no es Goku, pues ahí es Goku. Luego se enoja y se convierte en Super Saiyajin. Entonces se mete y empieza a hacer a Capitanazo. Y yo lo empecé hoy y dije, pues como que no le van. Pero salió y se me queda viendo, ¿vienes a hacer prueba? Le digo, sí, ya te lo quedaste, adiós. Se va. Entonces entro y le empiezo a hacer a Capitanazo y dije, no, pues sí. Ahí es para mí. Porque imagínese una frase de Capitanazo que dice, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Imagínenselo con la voz de Goku. Hola, soy Goku. Si vas a empezar con tus homosexualidades, te manden Kamehameha. O una cosa así. Para mí, Darien es muy romántico. Entonces dije, va. Por eso yo no empecé a ser demasiado romántico cuando él dice, ¿cómo te llamas? Ana, mi amor por ti es más grande que el universo. Imagínate, Anita, ¿a qué hora te levantas normalmente, Anita? Como a las 6 de la mañana, con este puto frío. Pero imagínate que llegas a tu cama, Daria, corra a tu marido, checa su mano, y te diga, Anita, mi cielo, levántate, mi amor, porque mi amor por ti es más grande que el universo. ¿Cómo te chingas, se levanta la Anita? ¿Te ayudas, Eric? Desde la noche. Una vez que se consiguen una Sailor Moon, tienen que presentarse de manera adecuada. No se trata de, ¿qué onda? No. Uno llega correctamente y le dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darian. ¿Cómo te llamas? Hola. Encantado. Después tienen que decir, ¿me permitirías leerte un poema? Escogimos a Mario Benedetti, mira, y un poema que se llama Hagamos un trato. Y después de eso, escogen música bonita. Último paso y más importante de todos. Esto es súper importante, chicos. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce los míos, no alerte sus fusiles ni piense que delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted sabe que puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense que flojera. Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan hermoso saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 10, no para que acuda apresurosa mi auxilio, sino para saber, a ciencia cierta, que usted sabe que puede contar conmigo. Si hacen eso, chicos, la chica cae rendida a sus pies. Pero primero tienen que conquistarlas, ¿ok? Ya después se trata de hacer bendiciones y de hacer bendiciones y de hacer bendiciones. Pero primero hay que conquistarlas, ¿está bien? Voy a pasar lista. Cuando escuchen su nombre, levanta su mano, ¿ok? El bistec. Ahí lo dijo ella. El bistec. Es que sí es ella, pero hablan igual. Es que hablan. A ver, habla tú. A ver, habla tú. No. Habla igual. El zapato. Yo. Ahí está el zapatito. El sapito. Yo. Ahí está. El balazo. Yo. El otro ahí. Susana Flores. Yo. Susana Oria. Yo. Alambrito Delgado. Yo. El otro. Soy la cerda. ¿Qué estoy? Alma Marcela Silva de Alegría. Ay, Ana. Benito Camelo. Ay, Ana. ¿Puedo decir esto? No. ¿Sí? Sí. Miguel Ambes Parada.
No, ya se acabó. Es que yo a donde voy recojo frases capitanas. Una que me encantó fue Tepic Nayarit, que decía: chiquita cachonda, traigo tanta leche que si no te hago un hijo, por lo menos te hago un queso. Ese tipo de frases son las que dice el capitanazo. Entonces, si alguno de ustedes va a querer que le diga una frase, vamos a hacerlas cuánto, tres o cuatro frases. Tres frases, solamente a mayores de edad. Así que Robin, levanta la mano. Uriel, chiquito cachondo, tú eres como las ambulancias. Te abren por atrás, te meten un hombre entero y sales gritando. ¡Ah! Diana, chiquita cachonda. Diana, chiquita cachonda, te voy a dar tanto de a perrito que mañana vas a pedir croquetas. Segundo día de Megacon. Ya hablé con Misa Madoka, estaba por allá dando la vuelta. Ya vieron que ayer en el primer día se presentó Gerardo Reyero y Ricardo Brust, hicieron un excelente show, me encantó de verdad. Y hoy va a estar Ricardo Silva, así que vamos a ver qué sale, ¿no? Hace rato grabé a una cosplayer que les dije de su página Aisuke Cosplay, ¿verdad? Y ahora sí está conmigo, como les dije que iba a grabar con ella, ahora sí lo hice. Y me voy a poner de este lado porque me está dando el sol. Ahora sí, saludo otra vez. ¡Holi! ¿Cómo estás? ¡Excelente! ¿Tienes mucho que llegaste? ¿No viniste ayer, verdad? No vine ayer, de hecho yo puse en mi página que iba a venir solo hoy. Yo llegué desde las 10 de la mañana, hora... San Luis. Pues desde entonces me estaba alistando. De hecho, estuve aquí en mi stand alistándome. Todo el mundo miró el proceso. Dinos, ¿qué esperas de esta convención? Pues yo espero pasármelo muy genial. Pero... Yo he visto sus en vivo, siempre está muy feliz diciendo que sí. Entonces, esperemos una... un nuevo video donde hable. Un resumen. Lo genial que me lo pasé hoy. Un en vivo tuyo, una transmisión tuya diciendo cómo estuvo la Megacon este año, ¿Laras? Sí, claro que sí. Así que ahí voy a estar yo al pendiente de su transmisión. Dinos tu página de Facebook, Instagram, YouTube, lo que sea, para que te sigan las personas que nos ven. Ah, bueno, mi página de Facebook estoy como Aizuki y en Instagram me pueden encontrar como Bokuwa Aizuki. Seguimos aquí en Megacon 2019. Diles algo antes de despedirnos. ¡Los quiero! Yo no. La gente tiene vicios. La cerveza, el cigarro, las drogas. Pero el vicio más sano yo creo que son los cómics. Y aquí vemos a un vicioso comprándose su estilo de vida, su droga. Miren. X-Factor del año 1991. Justice League, marzo 88. Bueno, este es porque... Batgirl. Y pues... Pero estas son las joyitas que hay que sacar de esas cajas que están ahí. Nunca en mi vida había grabado a ti y que hablara tan fluido. Es la primera vez que te grabo en un video mío y hablas con una fluidez. Siempre estás como que, vengan. Cuando hay que hablar de vicios, por ejemplo, les puedo hablar de alcohol fácilmente también. Ah, ok, en ese caso, pues a mí me gusta mucho la India, ¿verdad? El whisky es bastante bueno. A mí me gusta el vodka. El tequila me lo tomo puro y solo. Tequila no me gusta, pero podemos tomar ron como los buenos piratas también. ¿Ven la diferencia de cuando le pregunto cualquier cosa a cuando le hablo de cómics y de alcohol? Te estás mostrando poquito a poquito, tío. Es el verdadero tío. Ayer estuvimos juntos, pero no lo grabé, se me fue el rollo, estuvimos hablando tan a gusto que se nos olvidó grabar. Sí, de hecho, ahorita voy a tener que grabar algo con Tamayo, porque ayer se me perdió, no lo vi. De hecho, miré una foto, que voy a poner la foto en bueno, espero que lo ponga él, pero igual si van a mi video, también lo voy a poner ahí. Hay una foto donde está enfrente con Gerardo Reyero. Está literal Gerardo Reyero enfrente de él y él está así. Sí, es cierto. Abrí Facebook y lo primero que vi fue Tamayo viendo a Gerardo Reyero tal cual si fuera un dios. Así. Sí, estaba así. Híjole, qué zarra, pero qué chilo. Detrás de nosotros está Bad Bunny. ¿Quién se acuerda de quién es? Parece. Seguimos aquí en la Megacon porque el brazo ya lo siento bien entumido, así que voy a dejar de grabar. Ahí está el Tenorio de la Barra Geek. ¿Cómo estás, Tenorio? Bien, ya me siento mejor. Ya que me comí un rico y delicioso hot dog con comida, todo es mejor. ¿Y hoy te tocó venir solo? Sí, lo que pasa es que mis compañeros, el Güero, el Ruso, le pegan, pues como es domingo familiar, no pueden salir de su casa, ni modo, así es. ¿Para qué? No, ¿para qué? No.
Mejor me callo porque... Y ahí está el Tibo. ¿Alguna vez les ha pasado que tienen una buena premisa, un buen video, algo bueno y no se grabó bien, no se les borró? Cada rato la vez, a cada rato. Sí, Gamacón del 2018. No. Ni estabas. 17. Ni estabas. Gamacón del 2017. Pero se terminó subiendo el video. A nosotros nos pasó con un Beerware Cheve Review, que era, no sé, modelo contra Tecate, algo así. Que ya lo subimos, pero ya lo hemos grabado como hace 2 años. Y como era como el tercer video que grabamos, pues ya ando bien pedos, pues salió para la fregada, ni siquiera, ni audio, ni... No, no, para la fregada, y vale mal, pero... Malo grabar varios videos en una sola noche. Yo en la Gamacón de este año entrevisté a Misa Madoka y fue una entrevista muy buena porque cuando la entrevisté en Urechi Fest, pues se fue un inglés un poco, tanto ella como mío, como que no lo practicamos mucho. Y en la Gamacón de este año hablamos un inglés más fluido, acá más dinámico. Y se grabó el audio, pero el muchacho, yo le di la cámara grabando y el tipo le aplastó pensando que estaba grabando, pero no grabó nada. Es que me ha pasado pues que yo agarro la cámara y se las doy y ya está grabando. Entonces, ¿cómo se las das, pues? La cámara. Chingado, Marco. Te tengo una pregunta. Sabemos que la barra geek en general graban pues echando el pisto, ¿no? Por lo general yo a veces pues también me echo mis salipuses antes de grabar. Pero tú, Yair Tamayo, ¿tomas cuando grabas? Depende del video. Cuando es maldita mala suerte, los videos donde cuento historias, me tomo como unas 3, 4 medias y pues ya estoy entonadillo. Entonces, no, sí, en el video del mini vlog challenge está la mesa y abajo de mí estaba una Heineken. El punto es que le edité para que no se viera la Heineken ahí. La posada de la barra geek, ¿no tomaste ahí? Que si no tomó. ¿Sí tomé? Tomaste de todo, ¿no? Tequila, vodka, whisky, vino, cerveza, todo. Pipí, todo tomó. Agua de riñón. ¿Y andaba muy mal? No, esto no se lo subió. ¿Algo que quieres decir, Marco, la gente que está viendo? No, nada, sin palabras, sin comentarios, sin comentarios. ¡Sin comentarios, dije! Enojado. ¿Y tú, Tibo, algo quieres decir? Esto va a ser grabado, va a ser editado y subido mucho después. Tengo juego a las 7 en Mexicali, no voy a ir. Los del equipo no saben. Está bastante fregón en la Megacon. A ver, oye, de todos los videos de las convenciones a las que has ido, ¿cuál es el que más te ha gustado? El de la Megacon del año pasado, que fue aquí en el bosque, el de noviembre. Ese estuvo muy bueno porque hicimos buenas entrevistas, vinieron más cosplayers. Aparte que vino el güero conmigo, ahora sí, me acuerdo. El video de mi canal que más me ha gustado. De convenciones. Es el de la San Diego Comic Con, a la cual no he ido todavía. Ese video no lo he subido, pero está chido. Creo que es la Megacon donde vino Misa Sinfonía. Estuvo bien grabarlo. Hubo... Y el intro del video está chilo. El de abril, me dice mi staff. El de abril. El de este año, de abril. Bueno, pues este fue el video colaborativo improvisado que acabamos de hacer. La barra Geek, Eitivo y la reseña. Cómo me divierto con estos muchachos, la verdad. Si vienen a Megacon en la próxima edición de abril y de noviembre, les recomiendo que busquen estos dos. Suscríbanse al canal de... ¿Cómo se llama tu canal? La reseña. Oh, la reseña, que ya le cambio el nombre. Porque siempre nos da publicidad a nosotros también. Suscríbanse al canal de Yair. Pronto le acaba de cambiar el nombre otra vez. Así que estén atentos por si luego se les pierde. Espero y Yair ponga mi canal en la descripción o aquí abajo. Que no lo hará, pero pues esperemos que sí. Sí lo hago siempre cuando salen. Yo sí lo hago. Ahora sí, seguimos en Megacon. Que nos fuera a buscar Panchito Colmenero. A la gente que le gusta el doblaje sabe quién es Francisco Colmenero. Claro. Sí. El más grande director. Y me invitó a muchas cosas porque andaba buscando quién le ayudara a hacer las canciones de Mary Poppins. Que me gusta estar cantando. Supercalifragilístico espialidoso, aunque al oír decirlo suene enredoso, si lo dices con talento suena talentoso. Supercalifragilístico espialidoso. Mira de esta chica tan extraña, quién sabe cuál es su interés. No es de nuestra sociedad, en las nubes siempre está. Un misterio para todos, bella es. Fábula ancestral. Sueño hecho verdad. Belleza y lealtad, juntos hallarán más que una amistad. Y cambió en
y donde el equipo Niupi era donde todos jugábamos. Salud. Voy a hacer cantar, son las del fútbol y te sorprenderán. Supercampeones, supercampeones, supercampeones. Este equipo es algo super especial. Y aunque nunca hemos dicho, hay algo que sabe. Siempre unidos podemos seguir y nada nos separará. Yo te aseguro y quiero insistir que por usted termina. Seguir tú verás, de como la tierra hasta su entraña. Salvarla no debemos con valor. Paraíso fue y desde el chala, qué chala. El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor voy a volar. Destellos brillan en las nubes de gris. Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul, el cielo azul. La verdad, de un día un golpe de pronto en ti. Si nunca hiciera una erupción, me rinde una gracia por la cerca de la voz. Sé que la interrupción tal vez pudo haber sido demasiado abrupta, pero pues es que se me acabó la carga de la cámara. Ella es Serena, como la de Sailor Moon. Pero pues le voy a enseñar lo que me llevé de MegaCon 2019. Como siempre, mi Samadoka, autógrafo y la foto. Apoyándola como siempre. Gracias, Misa. El autógrafo de Gerardo Reyero con la imagen de la máscara. En este momento está saliendo la foto de él y yo. Claro, de Ricardo Brust. Uy, se me cayó. Al igual, aquí está la imagen, fotógrafo y las páginas en las cuales ustedes lo pueden seguir. Y también está saliendo a un lado la foto que me tomé con él. Para los de los 90, ¿recuerdan Burger King cuando anunciaba sus juguetes? Tocó la época de Pokémon. Y entregaban esto, vean esto. Esto es una reliquia. Esto se va para el fondo del canal definitivamente. Vaya que MegaCon me dejó muy sorprendido este 2019, esta edición. La verdad, salgo muy feliz de ahí. Salgo muy realizado. Me siento, no sé, bastante bien. Disfruté muchísimo este evento. Me encantó, como no tienen una maldita idea. MegaCon ha pasado a ser, ahora sí, mi convención favorita de la vida. Siempre que voy, me la paso excelente. Vaya que realmente disfruté muchísimo estos dos días en la convención. Acordarme
va a ser algo significativamente nostálgico. Pero pues bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Realmente a mí me encantó este evento. Realmente el año lo estamos terminando cada vez mejor y lo estamos terminando como la gente decente, ¿no? Pues bueno, pues ya saben que yo soy Jair Tamayo. Pasen a ver el canal, pasen a ver las demás convenciones, reseñas, opiniones, entre otras cosas. Así que nos vemos en el próximo video. Yo estoy feliz, emocionado, contento y cualquier sinónimo de alegría. Adiós.